Pese a que la Coparmex Colima asegura que sí existe el cobro de piso contra empresarios de la entidad, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Colima, Francisco José Medina Solana, afirmó que entre agremiados a la agrupación no se han denunciado casos de este delito. En Canirac no hemos tenido ningún acercamiento de algún afiliado, alguna persona que tenga un restaurante en donde nos haya dicho en ninguna parte del estado el cobro de piso. Si bien es cierto, es un tema bastante difícil, es un tema delicado. El líder empresarial reconoce que la situación de seguridad en Colima es complicada, sin embargo asegura que se ha avanzado por parte de las autoridades correspondientes. No es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, definitivamente, como lo comento, es algo delicado. Pero la unión de todos es como haremos que esto vaya mejorando, vaya cambiando de alguna manera y que poco a poco en realidad tengamos los resultados que están trabajando las autoridades tan fuerte para llegar a ellos. Francisco José Medina también afirmó que, por el momento, no existe cierre definitivo de restaurantes a causa de la inseguridad. Manuel Pozos, Mega Noticias.